Plaza de acceso. En este espacio público se pretende producir la integración urbana y social, creando un entorno creativo y ajardinado en donde todo el tiempo se está en contacto con la naturaleza, en un área que simultáneamente está conectada con la ciudad. Se pretende que esta plaza acoja un grado de pertenencia de la vida urbana con un adecuado diseño de pavimentos, recorridos, vegetación y mobiliario urbano. Comercio. El edificio de comercio ofrece una gran variedad de locales ideales para el establecimiento de cafeterías, restaurantes y tiendas. El volumen es acristalado en sus cuatro caras y con remetimientos sutiles entra a los centros de cada una de ellas. En la parte central del edificio se encuentran las circulaciones, elevadores y escaleras, que a la vez sirven como división entre los comercios. Edificio mixto. El volumen del edificio mixto, siendo de los edificios desarrollados más importantes, contiene comercio y viviendas, los cuales generan un espacio semiprivado. El volumen del edificio se divide en cuatro torres, conectadas las unas con las otras por medio de puentes. Al centro del edificio se genera un paseo entre el comercio, que se encuentra en planta baja, el cual también funciona para la ventilación e iluminación de los departamentos. También se generó una apertura conectando este edificio con la plaza de acceso, para así invitar al usuario a entrar. Comercio. El comercio ubicado en la planta baja del edificio mixto ofrece servicios que pueden ser utilizados tanto por los residentes como por personas externas. Lo que se pretende en estos locales es crear un tipo de amenidad dentro del edificio de vivienda y ofrecer los servicios básicos que el usuario está predispuesto a ocupar. El diseño del comercio se basó en la transparencia, haciendo visualmente un espacio más amplio. Vivienda. La vivienda propuesta en este edificio cuenta con 8 tipologías enfocadas a estudiantes, teniendo un total de 74 departamentos. Se hicieron conexiones entre las 4 torres generadas, creando puentes para lograr así unificar el edificio.
Este cuenta con dos lobbies ubicados en planta baja que dirigen hacia las viviendas, lo cual crea un control sobre quién puede entrar a las mismas. La fachada del edificio, al ser estudiantil, se diseñó con un juego de ventanas y colores, haciéndolo así más atractivo para ellos. El proyecto en sí busca intervenir la ciudad, busca cambiar la forma en la que la vivimos. Por lo mismo, nos permitimos citar a Aldo Rossi. Los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más que el acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia es lo único que hace al paisaje o a las cosas construidas superiores a las personas.